Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J Naranjito y bueno amigos, hoy volvemos con los pronósticos de Liga Betplay. Esta vez vamos en la jornada 3 de mi fútbol colombiano, amigos. Vengo con la del City porque va a jugar en un momento, pero dentro de un rato me pongo la otra camiseta, ya saben cuál, para apoyar ya saben a quién, porque madre mía, los clásicos que se disputan en esta fecha no me los podía perder. Entonces, rápidamente vamos a hacer un repaso de lo que dije en el video anterior con de fondo. Cancela eso, edición. Bueno, rápidamente. Vamos a ver aquí un saludo para Pepa la Cerda, comentarista, que me dijo, que me dio un resumen consolidado de mis pronósticos. Cierto, entonces vamos a ver. Dije que Quindío le gana a Río Negro, acerté. Tolima empata, acerté. Cali gana, ahí me lo comí. Junior gana, ahí me lo comí. La Equidad gana, ahí me lo comí. América gana, ahí me lo comí. Millonarios gana, ahí le acerté. Huila empata o gana y perdió. Pasto gana y perdió. Nacional gana y ganó. Entonces, bueno, 4 pronósticos de 10. Not bad. 40% era difícil de acertar. Gracias, Pepa la Cerda, comentarista, por dejarme ese consolidado. Que si me lo dejas hoy, pues ya tienes tu lugar ganado aquí en esta sección. Y bueno, amigos, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a revisar la jornada de este fin de semana. Con, de fondo, ¡pum!, un poquito de Call of Duty Mobile que he estado jugando estos días con ustedes. He estado viciando bastante al modo de Undead Siege para desbloquear por lo menos uno de los camuflajes del éter oscuro, el cristal del éter. Entonces vamos a ver rápidamente, porque no me quiero demorar mucho. Huila Quindío, el partido que ayer 0-0, no lo puedo pronosticar. Evidentemente, no puedes pronosticar algo que ya está hecho. Además, yo le hubiera apostado al Quindío, entonces pues me viene bien. Vale, América Once Caldas. Es un buen duelo y es uno complejo. A ver, vamos a ver, Once Caldas viene una derrota clara contra Millonarios, pero jugó bien este argentino Messinini, creo que se llama. Me gusta cómo juega el fútbol y Once Caldas está bien, Once Caldas se está recuperando. América perdió contra Envigado y fue un partido duro, la verdad, un partido duro a decir verdad. Entonces, ¿qué podemos pronosticar aquí? Yo saben que veo que puede haber un empate. Yo veo que perfectamente puede haber un empate entre América y Once Caldas. Es verdad que Osorio se está consolidando y todo esto, pero yo creo que puede haber un empate. Puede haber un empate. No lo veo como un mal resultado para América, ni para Once, ni para nadie. Vale, Nacional Deportivo Cali. Dios santo, el partido de la fecha. Por Dios, sin duda, sé que hay un clásico bogotano y sé que hay un Junior Tolima. Este es el partido de la fecha. Vamos a ver, Nacional. Nacional viene de ganar en un partido bochornoso, por cosas extradeportivas. A Santa Fe le ganó bien, no lo sufrió casi que en ningún momento, hizo lo que tenía que hacer, jugó un buen partido, la verdad, no al 100%, pero lo jugó bien. El Cali perdió contra el Bucaramanga y fue un Cali horroroso, horroroso, no le hicimos ni cosquillas al Bucaramanga. El Bucaramanga nos ganó de huevas, nos ganó de testiculina. Es duro, pero yo creo que el Cali se puede recuperar para este partido. Además, vienen con un golpe anímico muy importante. Y es el fichaje de Don Teófilo Gutiérrez, señoras y señores. Por favor, el fichaje del verano. Por favor, es que el que me diga que hay un fichaje mejor que este es que no sabe. Porque es Teo, o sea, de por Dios, sé que no va a jugar por lo menos en un mes. Creo que no va a jugar. Pero tenerlo ahí ya es algo importante. Es algo que le da mucha jerarquía al equipo. Nacional, por el contrario, no ha podido inscribir a sus refuerzos y no pudo, creo. No llegó al acuerdo con Cortuluá. Va a ser un partido muy interesante. Muy interesante. Pero me parece que si el Cali juega a ser el Cali, no como hizo con Bucaramanga, que no pudo hacer nada, tiene perfectamente todo para ganarle a Nacional. Tiene todo. Es verdad que Nacional viene en un ascenso importante. Y el Cali viene después de Bucaramanga de capa caída, pero pues toca ver si se recupera ya mismo. Es que el corazón me dice que me vaya con el Cali, pero la razón me dice que le vaya al empate. La razón me dice que le vaya al empate, pero el corazón me dice que le vaya al Cali, amigos. Le voy a ir al Cali, porque es así, pero creo que me excusarán si empata. Creo que todos lo sabemos. Yo voy por el Cali, pero creo que todos sabemos que me excusarán si empata. Y el último partido de hoy, Millonarios Santa Fe. Mamita querida, la noche que se nos viene hoy de fútbol. Mamá, qué mejor manera de pasar una noche de sábado. A ver, Millonarios Santa Fe, bueno.
Millonarios cerró el fichaje de Daniel Giraldo, un futbolista que fue muy importante en la campaña anterior de Harold Rivera, muy importante en llegar a la final contra América, muy importante, es un buen jugador ex Deportivo Cali. Y es un gran jugador de fútbol, es un gran jugador de fútbol, a decir verdad, es un gran fichaje. Es verdad que Millonarios perdió a Emerson Rivaldo por lesión, pero recuperaba a Román, Ginás está en un gran momento, Uribe lo mismo, McAllister lo mismo, toca ver Ruiz cómo le va. Millonarios para mí está en un nivel excelente. Y la tabla lo dice, o sea, es que van primeros. Para mí en este momento Millonarios es el mejor equipo del país. Y se lo demostró a Everton, entonces... Santa Fe, por el contrario, viene de una capa caída impresionante, impresionante. Va a cero puntos, mamita querida, va a cero puntos. Tengo que irle a Millonarios sí o sí, por fútbol, por cómo lo está haciendo. Es verdad que si Santa Fe vuelve a ese estilo de juego rocoso que fue el que lo hizo victorioso, pues puede hacer algo. Pero Millonarios para mí está muy superior, muy superior. Hablemos de la Equidad Medellín. Otro gran partido, gran partido. Yo creo que confié mucho en la Equidad. Y mira, en el partido contra Patriotas, pum, en el minuto 80 ataca, gol. Y es que fue un buen partido de Patriotas, muy buen partido. Medellín jugó un buen partido contra Junior, jugó un buen partido. Los cambios se notaron muchísimo. Reina, Leo Castro, creo que es Leo Castro, y otros más, se notaron mucho los cambios, a decir verdad. No veo razón para no ir a Medellín. Me parece que futbolísticamente le puede ganar a esta Equidad, que se ve endeble. La Equidad es un equipo rocoso que mete, pero se ve endeble, la verdad. Se ve bastante endeble. Entonces le voy a ir a Medellín. Junior Tolima. Uf. Mamita querida, qué partido. A ver. Junior viene a empatar con Medellín, le faltó definición, eso es cierto. Es que Junior ya se quedó sin sus estrellas, ya no está Teo, ya no está Miguel Ángel. Sigue teniendo grandes jugadores, pero ya no es lo mismo, evidentemente ya no es lo mismo. No es un secreto para nadie. Y Tolima viene, ese partido contra Alianza, no sé si ustedes lo vieron, ese gol en el último segundo de Alianza. Fue hermoso, yo no soy hincha de Alianza ni mucho menos, pero le estoy haciendo fuerza. Y la verdad fue hermoso. Entonces, pues, mamita querida, el Tolima viene mal, eso es verdad, perdió contra Nacional y ahora empata contra Alianza Petrolera. No veo por qué Junior no le puede ganar, la verdad, es verdad que Junior no está jugando a las mil maravillas, pero no veo por qué no le puede ganar, la verdad, yo voy por Junior. Alianza Pasto, otro partidazo, bueno. Lo sería si no es porque Pasto viene de perder dos veces seguidas, tres veces seguidas, y su última derrota fue contra Pereira. ¡Pereira! Entonces, está complejo, pero por el momento que vive Alianza, sin duda, a ojo ciego, me voy con Alianza. Bucaramanga Jaguares, vamos a apurar esto. Otro partidazo, es un gran partido, muy gran partido. Jaguares viene en una buena victoria contra Huila. Y Bucaramanga viene de una gran victoria contra el Deportivo Cali. Está jugando un fútbol excelso el Bucaramanga. Es un grandísimo partido. Y yo diría que se fuera de empate. Pero es que me parece que Jaguares, que Bucaramanga tiene con qué ganar. Tiene mucho con qué ganar. Fútbol sobre todo. Jaguares está recuperando el fútbol que perdió a finales del semestre pasado. Pero Bucaramanga tiene un fútbol superior. Entonces me voy con Bucaramanga. Río Negro Patriotas. Bueno, Río Negro viene de perder con Quindío en un mal partido, la verdad. Patriotas viene de ganarle a la Equidad en un gran partido, la verdad. Es complejo este tema. Porque en Patriotas yo no puedo confiar. De un momento a otro confío en Patriotas, ¡pum! Al piso. Y en Río Negro lo mismo, ¡pum! Al piso. Entonces vamos al empate. Es lo más sencillo. Y ahora Pereira Envigado. Otro buen partido para cerrar la jornada. Pereira viene de ganar, Envigado viene de ganar. Envigado me está gustando. Pereira está jugando bien, pero Envigado me está gustando al punto en el que le voy a ir a Envigado. Vamos a irle a Envigado a ver cómo va. Contra Nacional demostró gran fútbol, contra América demostró gran fútbol y una definición. Ese gol fue una jugada de crack.
Entonces le voy a ir a Envigado, amigos. Le voy a ir a Envigado. Y bueno, amigos, esos fueron mis pronósticos por el día de hoy. Ustedes déjenme abajo en los comentarios. Y primero les agradecería si alguien me deja un consolidado, sin contar este partido Huila Quindío, evidentemente. Y pues vamos a ver cómo nos va. Esta noche tenemos una tarde de fútbol increíble. Noche de fútbol espectacular, amigos. Espectacular, que tal vez les esté comentando en el Discord del canal, por lo cual, si no me sigues en el Discord, no sé por qué no lo harías. Ahí estamos jugando Call of Duty Mobile casi todos los días, entonces, bueno, cuando el trabajo no me supera, pero espero que les haya gustado mucho, espero verlos allá abajo en el Discord, como en mis otras redes sociales. Muchísimas gracias, no olviden dejar sus pronósticos abajo. Y nada, amigos, nos vemos dentro de un rato, porque ahorita les tengo que subir otro video, amigos, así que nos vemos ahorita. ¡Chao, chao! Esto de subir más de un video al día es una cosa descomunal, es una cosa descomunal.